Banal TV. Yo quiero decirles que estoy muy contento porque veo muchas más mujeres que hombres, y también de este lado de los medios de comunicación veo mucho más mujeres que hombres, y quiero un fuerte aplauso por eso. Quiero compartirles que acabo de pedir licencia temporal en el municipio de Huixquilucan. Estaré regresando el 7, 8 o 9 de junio, cuando la ley me lo permite. Y estos días voy a estar como presidente de la Comisión Política del Estado de México. Voy a acompañar a las candidatas, a los candidatos, a diputados federales, que les quiero compartir que vamos muy bien. En todas las mediciones vamos subiendo. Yo les quiero compartir que estoy muy contento. Estoy muy contento porque voy a caminar con las candidatas y los candidatos para poder tener la mayoría que necesita México. Esta alianza que hicimos entre los partidos es por México. No podemos seguir en el país teniendo un Congreso secuestrado, un Congreso que al único que le sirve es al Ejecutivo y no a los ciudadanos. México ya despertó. México ya vio lo que está pasando y se refleja en las mediciones. En el Estado de México, y lo quiero dejar muy en claro para todos los medios de comunicación, nos va a ir muy bien. ¿Y por qué nos va a ir muy bien? Porque tenemos a las mejores candidatas y a los mejores candidatos. ¿Y por qué? Porque la ciudadanía está confiando en esta alianza y los ciudadanos quieren que vuelva a México la paz. Todos los números del gobierno federal son negativos. En el Estado de México y en el país, el 6 de junio vamos a ganar muchos distritos federales. Vamos a regresar la esperanza en la alianza en México. Nos va a ir muy bien en todos los distritos, en las diferentes mediciones que tenemos como partido, en las diferentes mediciones que también hacen casas encuestadoras. Hoy estamos entre 16 y 17 distritos de 41 federales arriba, con más de 10 u 11 en segundos lugares. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el segundo lugar? Yo estoy seguro que Morena en las próximas semanas se va a ir cayendo aún más. Vamos a ganar muchísimos distritos, y lo que sí les aseguro es que no van a tener la mayoría Morena en el Congreso Federal ni en el Estado de México. Muchísimas gracias. Banal.